En Suchiapa, pueblo cercano a Tuxtla Gutiérrez y con motivo de Corpus Christi, se celebra el baile del Calalá. Único en su género, es además un vivo ejemplo del sincretismo prehispánico y católico. Desde tiempos remotos, el occidente de Chiapas ha sido territorio de los zoques. Hoy día, sus descendientes siguen formando el grueso de la población y unos 15.000 hablan aún el zoque. Por el año de 500 irrumpieron los chiapanecos y se establecieron en Chiapas, Acala y Suchiapa, pueblos hoy convertidos en centros urbanos, donde hace poco se dejó de escuchar el idioma chiapaneco. Estamos a fines de mayo y en los alrededores de Tuxtla, los hombres preparan sus milpas. Este anciano de 104 años viste a la usanza antigua y siembra frijol con la tradicional coa, mientras su hijo desgrana el maíz dentro de una red. Las mujeres recogen leña para sus labores domésticas. Llegamos a... El famoso sumidero está íntimamente ligado a la historia de los chiapanecos. A su edad, fundaron la capital Chiapa, que diera nombre al futuro estado. Aquí libraron su última y épica lucha contra los españoles. Dice Bernal Díaz del Castillo: ciertamente eran los mayores guerreros que yo había visto en toda la Nueva España. Jamás mexicanos tenían sojuzgados a sus vecinos los pacíficos zoques y traían guerras constantes contra los pueblos de los altos, como Sinacantan y Chamula. Algunos de estos sucesos parecen conmemorarse en los bailes con que se celebra Corpus en Suchiapa. En festividades como esta, es cuando aflora una rica tradición prehispánica y colonial. Thank you.
Vamos rumbo a Suchiapa. Con sus amplias calles y casas de alegres colores, es a primera vista un gran pueblo mestizo. Sin embargo, detrás de muchas de estas fachadas, moran indígenas chiapanecos, al igual que en las casitas de Bajareque. El calalá, o baile del venado y del tigre, es el más importante. De indudable origen prehispánico, quizá representa al sol y a la noche, es doblemente sagrado por estar directamente ligado a la cofradía, donde se guarda la hostia, que según la leyenda fue hallada por el venado. Los numerosos tigres que participan en la danza, representativos del tigre de la leyenda, llevan a la gente ante el calalá, quien los azota para que adoren a la hostia. La segunda danza simboliza la lucha del gigante, una serpiente, contra el gigantillo, un niño con arco y flecha, y los chamulas. A todas luces, presenciamos la representación de una leyenda de Quetzalcóatl, solo que aquí la serpiente es la vencedora y los chamulas, como en la historia, los vencidos. Thank you.
La tercera danza tiene por personajes al rey y la reina, que en la actualidad son dos. Los acompañan las malinches, niñas que son especialmente preparadas mucho tiempo antes para esta festividad. Igualmente notable es el vestuario, ya que el gigante y el rey llevan sus penachos de plumas a la espalda, en la forma que los antiguos mexicanos llevaban sus divisas de guerra. Finalmente, el gigantillo y las reinas cambian cada día el color de sus trajes. El calalá es un personaje sagrado. Chiapa de Corzo fue reedificada a raíz de la conquista. 100 años más tarde,
Chiapa de los Indios tenía fama de ser el pueblo más grande del continente. Célebre no solo por su fuente Mudéjar sin par, por sus grandes artífices en metales preciosos, cuanto por la gallardía y vivo ingenio de sus habitantes. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.